Garroteville, su propio nombre y es natural, causa todavía escalofrío, sobre todo si se entiende lo que es. Con la argolla, el corbatín, la alcachofa, surgió para, dentro de lo posible, procurar menos sufrimiento en el reo y estuvo activo en España hasta marzo de 1974. Es verdad que en otros países europeos se multiplican por 10, 20, 30, 40, 100 el número de víctimas con otros sistemas. Los verdugos, ese mundo tan tabú. Les voy a contar dos cosas rápidamente. Hubo un tiempo donde en los viejos pueblos de la eterna España esto era público. Vamos a hablar de eso con el mejor especialista que existe, el gran Juan Eslava Galán. Pero déjenme que eche atrás la memoria. Era el año 2005. Este programa empezaba. El 2005 es como hablar de la prehistoria ahora mismo a todo el nivel, en los medios, en la tecnología. Y la verdad es que yo aquí, en esta casa, he sentido siempre un gran aprecio, un gran respeto y una gran libertad. Me lo preguntan mucho, por cierto. Si me preguntan tanto, si me dejan ser libre, es que algo raro pasa. Pero fíjense, también tuve mis conflictos. Y el primer gran conflicto de Cuarto Milenio y de Iker Jiménez, en este caso, fue por el Garroteville. Ya no están los directivos con los que tuve el conflicto y que tenía muchísimo cariño con ellos, pero son cosas que pasan y que ustedes deberían saber. ¿Y por qué? Por la sombra del Garroteville, nunca mejor dicho, la sombra del Garroteville. ¿Y lo que significa? Hacia el programa 6 y 7, yo quise hablar de una historia tremenda, la última ejecución, una de las dos que se producen en aquel marzo de 74, de un mendigo polaco que había matado a un policía. Al final era de la Alemania del Este, al final la historia era completamente diferente y había una investigación maravillosa sobre eso. Pero cuando las personas, los directivos, ven el Garroteville plantado en el plató, me dijeron, Iker, eso no. O sea, ya está bien que te dejemos libertad, pero un Garroteville es que va a espantar a la gente. Entonces yo dije, especialmente por eso, ya, pero es que entonces la audiencia se va a ir. Digo, ya, pero esto es la verdad. El Garroteville, lo haya conocido usted, hubiese nacido usted, que yo ya era vivo en el 74 o no, genera algo muy especial. Y yo quería experimentar con eso. Y entonces dije, o el Garroteville o yo me marcho. O sea, no hago el programa, me voy. Y dijeron, lo de siempre, estás muy loco. Bueno, ahí sale el Garroteville. Y el Garroteville, además, aquella entradilla fue terrible. Luego me di cuenta que había cierta maldición. Porque ahí me entró como un dolor, que luego tuve un poquito de arenilla, porque he dejado de jugar al fútbol. Fue una época que pasé en el 2005 un poquito, ¿eh? Nunca he tenido otra vez problemas, pero hice sufriendo la entradilla del Garroteville. Y yo le miraba al Garroteville y decía, jolín, esto hace 18 años, amigos. Se dice pronto, 18 años. Y aquí estábamos y muchos de ustedes. La segunda vez que me encontré con el Garroteville fue más o menos por la época, un poquito antes incluso, porque la diferencia es que el garrote era verdadero. Y yo estuve delante del garrote en unos subterráneos de la cárcel de Carabanchel con el garrote de Madrid, ¿de acuerdo? El garrote de la Audiencia de Madrid, el que había desnucado a Jarabo, por ejemplo. Y les digo yo, será... No, a Carmen le pasó igual, no es cuestión de empatía. Es que era tan impresionante el lugar, el habitáculo, todo, como sin altura, el techo, o sea, ¿te imaginabas lo que había ocurrido ahí alguna vez? Que realmente es que era para descomponerse. O sea, pasé dos o tres días terribles. Son dos encuentros diferentes, ¿verdad? La televisión y la vida real. Pero el Garrote tiene muchas más historias. Y hay un trabajo impresionante sobre él, que aporta novedades. Vamos a contarlo. Presentar al maestro Juan Eslava Galán es una tarea que nos comería la mitad del tiempo que tenemos. O sea que, en fin, yo creo que cualquier persona que haya leído libros en los últimos 40, 50 años lo conoce perfectamente. Éxitos impresionantes, Premio Planeta, 20.000 galardones, pero sobre todo un auténtico currante de la escritura que tiene la facultad de que siempre, ¡pum!, saca algo que te deja sorprendido. Vino Javier Sierra, nuestro querido amigo, y me puso en la mano esto, a Garroteville. Y yo me puse a leerlo, porque es un tema que siempre me ha interesado, como han visto.
y la cantidad de cosas que yo no sabía, y creo que estoy informado algo, que no sabía. Digo, pero Juan Eslava, ¿de dónde? ¿De dónde? Bueno, es que él ha tocado, nunca mejor dicho, estos archivos a veces de viejo metal. Es impresionante, me sobrecogió como pocas cosas. Y hoy solo tendremos tiempo para una charla, para que ustedes vean una historia que supera, como siempre decimos, cualquier ficción. Juan Eslava Galán, amigo, un honor, muchísimas gracias. Muchas gracias por traerme. Bueno, Juan, vamos a ver. Lo primero, la anécdota que he contado. Tuve una pequeña trifulca, porque la simple figura y silueta del garrote vil genera todavía hoy, en la psique colectiva, un escalofrío. Y, sin embargo, fue un instrumento que en su inicio, por lo menos, pretendía ser piadoso o ser menos doloroso, ¿no? Efectivamente. El garrote se impone en el primer tercio del siglo XIX, se impone sustituyendo a las ejecuciones, los métodos de ejecución anteriores, que eran la horca para los villanos y el degüello para los nobles. Y se impone simplemente porque a lo largo del siglo XVIII los ilustrados han pensado, en Europa colectivamente han pensado, que hay que aligerar las ejecuciones. Entonces los franceses han inventado la guillotina, que no tiene fallos, antes la decapitación con espada sí los tenía. Los ingleses han inventado la caída larga, que asegura la rotura del cuello del reo, en lugar de que muera por estrangulación a veces muy dolorosa y larga. Y en España es imponer garrote, pero es una imposición piadosa. ¿Qué hacía el garrote, Juan? El garrote realmente, en contra de lo que la gente suele creer, y yo he visitado muchos museos europeos donde siempre tiene que aparecer como parte de la leyenda negra española el garrote. La gente cree que es un punzón que atraviesa el cerebro entrando por el cerebelo aproximadamente, ¿no? Nada de eso. El garrote es simplemente el cuello está metido entre dos guías y hay delante una guía móvil que se llama el corbatín, y esa guía, al darle vuelta al garrote, se viene hacia atrás y aplasta. Si el cuello normalmente es así, lo deja del tamaño de un filete de carne, triturando incluso las vértebras. El problema es que eso depende mucho de... Es una especie de pulso que se echa el reo, que puede ser un atleta, como en el caso de Jarabo, con la musculatura del verdugo, que puede ser, como en el caso de Jarabo, le tocó Antonio López, que era borrachín y muy débil y tal, y claro, la ejecución duró 20 y tantos minutos. ¿Ustedes entienden ahora, escuchando a Juan, porque yo casi estaba entre pesadillas? Y eso que he leído muchos libros, entre otros, uno de los más impactantes, que duda cabe, amigo Juan, que es esa experiencia increíble que Daniel Sueiro hace con, digamos, la última asamblea de verdugos españoles. Problemas para el libro, problemas cuando Basilio Martín Patino hizo Queridísimos Verdugos, porque se demostraba, y luego hablaremos de leyenda negra, que hay mucha, pero hay una realidad también. Impresionaba ver a principios de los 70, Juan, a tres personajes, que eran los tres verdugos, se me ponen la carne de gallina, las historias que contaban. Verdugo de Madrid, verdugo de Barcelona y, ojo, al verdugo de Granada. Verdugo y poeta, ¿no? Bueno, hasta cierto punto poeta. Hay que ver las poesías, yo cito aquí alguna. Que eran fúnebres total. Sí, sí, absolutamente. Es decir, que se le daba mejor el oficio de verdugo que el de poeta. Este hombre, un verdugo, es el oficio más necesario en la República, porque, claro, todo depende de aplicar las penas, ¿no? Y antiguamente las penas casi siempre eran de muerte. Pero este hombre estaba imbuido de ese oficio, ¿no? Y entonces versificaba y estaba encantado con el oficio. ¿Yo? Generación de verdugos del año 48. En el año 48, el Ministerio de Justicia saca en el Boletín Oficial del Estado una convocatoria para ejecutor de sentencias. Nunca se dice verdugo. Y de cinco audiencias en España. Sin embargo, solo se presentan, bueno, porque no se presenta en realidad nadie se entera de aquello, sino que la policía designa a tres. Y entonces deciden, bueno, pues con tres tenemos ya suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues son dos que son extremeños, confidentes de la policía
Y este guardia civil que retirado, que bueno, retirado, sí, retirado a la fuerza, que va por Granada. Son los tres, hay algún caso más, pero digamos los tres grandes verdugos que se convierten en estrellas mediáticas en cierto momento por esa película que es sobrecogedora, las imágenes junto a las tinajas de vino. Y hay verdugos que se encontraron en el cadalso, con el garrote, y que era un pariente o que era una prima. Verdugos que tuvieron que tomar una fuerte copa hasta el límite porque era duro, por ejemplo, en los años 50 ejecutar a una mujer como Pilar Prat de Santa María. Anécdotas alucinantes, Juan, sí, sí, sí. Que cuando tú vas a los archivos y empiezas a investigar, no te lo puedes creer. Sí, sí, sí. Hay absolutas anécdotas que son hasta el punto de que muchas veces, para que no fallara, porque aquello convocaba un montón de gente. Y siempre se dice que la muerte en solitario, de eso nada, ¿no? Iba un montón de gente, el abogado defensor, el otro, el fiscal, el director de la prisión, un piquete de la prisión, es decir, también de la cofradía de la caridad, que iban a asistir al verdugo, al reo, etcétera, ¿no? Entonces, a veces lo que hacía la justicia era directamente encerrar al verdugo en una celda, entre otras cosas para que no se emborrachara y el día siguiente estuviera un poquito despejado a la hora de ejercer su oficio, ¿no? Es decir, es curioso, pero era como estar en capilla. Estar en capilla, pero date cuenta, los verdugos españoles, estoy hablando sobre todo los de la última generación, son gente degenerada, despreciada por todo el mundo. Si comen en un restaurante, que obviamente tienen que comer, el dueño tira el plato, los cubiertos, todo eso va directamente a la basura, es decir, se contamina. Hay un caso en Jaén en que el verdugo no hay donde hospedarlo y tiene que hospedarlo el pregonero. Entonces el pregonero eleva a la superioridad un escrito donde dice, por favor, no me metan el verdugo en casa, que tengo una hija casadera, y después no va a poder casarse porque va a estar contaminada. Contaminaba, no sé, en su entorno como el apestado. Efectivamente. Sin embargo, si miramos otros países, singularmente Inglaterra, en Inglaterra el verdugo es famoso, tiene una casita con su jardín delante, sus enanitos, va de pajarita y cuando muere, incluso monta un numerito en casa que la gente paga para que él enseñe las sogas, etc., e incluso se subastan sus pertenencias, ¿no? Para que se vea la distinta mentalidad de un país y la de otro. Es que tendríamos mucho que hablar, Juan, mucho que hablar. Es una historia, la historia de la pena de muerte es como para hacer una serie, ¿eh? Impresionante, impresionante. Dura, pero es nuestra historia. Yo he aprendido mucho, ¿eh? Y mira que tengo bibliografía sobre esto, alguna del propio Juan, pero este libro, además, a nivel gráfico es impresionante. Nunca mejor dicho. La leyenda negra. Juan Eslava habla del verdugo de París, verdugos en Londres. Y es verdad que nosotros los españoles, oye, estaban ahí los verdugos, en los años 70. Hinches o George Wenzel, año 74. Puch Antic, a Garrote Vil, año 74. Claro, es muy impresionante ver cómo era el 74 y que todavía hubiese. Pero antes de hablar de ello, yo tuve la oportunidad de ver un garrote. Y Juan también. ¿Cuál es tu impresión cuando ves esos artilugios, Juan? Que a veces están perdidos, tú los con bueno, claro, como objetos un poco tabú. Sí, y tú has podido ver varios. El objeto, sí. A mí me dio el ministro de Justicia hace 33 años, me dio una carta que presenté en las audiencias, una carta en virtud de la cual me enseñaban los garrotes que hubiera en cada audiencia. Entonces repasé todos, ¿no? Incluso el último, el de Granada, incluso por una cuestión científica, obviamente, lo desmonté para fotografiar todas las piezas por separado y después lo volví a montar. ¿Y qué impresión, Juan? Pues te da cierto repeluco que tienes que superar, obviamente, ¿no? Te da repeluco estar ante un instrumento siniestro que sabes que ha matado a la gente y de qué manera, ¿no? ¿Y de qué manera? Especialmente el que actuó el 2 de marzo de 74 en la cárcel de Tarragona, en la ejecución del falso Hinches, especialmente siniestro. Yo no quise desmontar la parte que le puso el verdugo, por eso en el libro fotografío un garrote similar y luego este, porque el verdugo ejecutó sin tener en cuenta que había que poner un poste.
y los por lo menos 20 testigos que había alrededor, ninguno sabía que había que poner un poste. Es decir, que lo hizo a sangre, creyendo que la alcachofa que está hecha es una especie de tuerca con picos que está hecho para fijarse en el poste, creía que eso era lo que tenía que penetrar en el cerebro. Terrible, terrible. Entonces le puso, después de probar hacer una carnicería y que no funcionara, le puso un aditamento, de un taco de madera atado allí, improvisado, una con cuerdas, una chapuza, la típica chapuza hispánica, y yo no quise tocar eso porque dije, esto es sagrado, porque es el elemento, la prueba de hasta qué punto fue horrible la última ejecución por garrote, que parece que es el remate, la fresa que corona todo el... La última ejecución, porque claro, por ejemplo, Higinia Balaguer, creo que es una ejecución en público. ¿Cómo eran? Claro, es un mundo, Juan. ¿Cómo eran las ejecuciones en público en España? Bueno, un espectáculo que no podemos ni entender. Sí, ¿no? Las ejecuciones en público se suprimieron a finales del siglo, teóricamente, a finales del siglo XIX, teóricamente, porque en la guerra hubo ejecuciones en público todas las que se quisieron, ¿no? Pero se suprimieron porque aquello era un espectáculo. En Madrid se ejecutaba en La Cebada, en donde está ahora el mercado de La Cebada, que era un descampado, ¿no? Y andaban los coches, los taxis de entonces, los coches de punto, que cuando había toros iban pregonando a los toros, pues estos pregonaban a La Cebada para que la gente cogiera el coche de punto. Las casas de alrededor alquilaban los balcones. Había gente también que alquilaba los tejados. Es decir, se juntaba allí una cantidad de espectadores impresionante. Y en los pueblos mucha gente dejaba de trabajar para acudir ese día a la niños ejecución. Niños incluidos. Incluso niños. Venta de comida. Sí, churros. Es decir, lo mismo que en una feria. Exactamente como en una feria. Aguadores que venden agua, los otros que venden los churros, etc. Y hay una institución que, si no fuera tan terrible, sería... Es tan española. Había la tradición de que los padres llevaran al niño cuando cumplía 9 o 10 años, cuando ya iba teniendo idea de las cosas, lo llevaban a presenciar una ejecución. Y una vez presenciada, le daban una paliza para que no se le olvidara aquello y aprendiera que hay que ser un hombre de bien. Bueno, desde el punto de vista de, pedagógico, brutal. Ya podemos pensar lo pero que era, es, ¿no? Era así y era así hasta hace no tanto tiempo. Entonces, alguien dirá, bueno, qué tremendo. Sí, cuando ustedes vean los números, porque a nivel muy global, Juan, pero yo no sé entre los tres últimos verdugos españoles cuántas muertes habría, pero comparémoslas, Juan, es verdad que es una estadística muy macabra, lo entiendo, con lo que ciudades que no tienen mácula de negrura, París, Londres, Alemania, ¿qué diferencia había? En Alemania hay verdugos recientes, estoy refiriendo a los años 30, 40, desde Weimar y después con Hitler, hay verdugos que llegan a hacer hasta 4.000 ejecuciones. ¿Un solo verdugo? ¿4.000 ejecuciones? Un solo verdugo, con una guillotina, entonces se usaba a veces fusilamiento, a veces guillotina, había también horca, no se ponían muy de acuerdo en los distintos Länder alemanes sobre el método de ejecución. El que se lleva la palma es Vasily Othman, ruso, que este tuvo por lo menos 50.000 ejecuciones, entre otras las de las fosas de Katyn, que lo hizo él con pistolas Walther alemana, que iba recambiando para que no se calentaran, y era tiro en la nuca, era una especie de cadena de montaje de la muerte, ¿no? Y países muy civilizados, Juan, verdugo de París. Igualmente tiene centenares. Hasta hace poco. Esto la gente no lo sabe. Este fue las últimas ejecuciones que ha habido, legales, que ha habido en Europa, han sido en Francia. Aunque el último país que ha suprimido la pena de muerte, a sombras del Vaticano. En el Vaticano ha estado vigente la pena de muerte, aunque no se aplicaba desde el siglo XIX.
pero el último que ha suprimido las penas de muerte ha sido el Vaticano. Juan, ¿y en París, por ejemplo, en Francia, para hacernos una idea, en Londres, hasta cuándo hubo este tipo de ejecuciones? Hasta los años 70. Años 70 en París y parece que no pasaba. Ya, después de los nuestros del año 74. Es fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque la France, París, sí. No sé, el Citroën Tiburón, la rostisería ahí en... Y está el verdugo ejecutando en la Francia incólume. Y convive con su... Sí, ahí tienes el carné de verdugo, sí, que era un funcionario respetado. A diferencia de en España, no era apestado, era respetado. Es que lo increíble, yo creo que tú, a lo largo de la historia, te has especializado... Yo me acuerdo de tu maravilloso una historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie, en fin, me acuerdo de muchas cosas, pero esas páginas de la historia que nadie puede... Bueno, que han superado cualquier literatura, es que la han superado. Y sobre los verdugos españoles también hay historias que yo no conocía, menos conocidas. Le preguntaría mil a Juan, ¿eh? Le preguntaría mil. Por ejemplo, la noche antes de la muerte, ya no del verdugo, sino del reo. Hay un episodio donde hablas de la última cena que es espectacular, Juan. Ahí, también muy español todo esto, ¿no? Muy, muy español. Sí, la última cena del verdugo... la última cena del reo. Y del reo. Estos individuos que pertenecen a esta asociación piadosa de caridad le dan a elegir el menú que quiere el reo, al que van a ejecutar, ¿no? Para que el hombre, por lo menos, la última se vez... Vaya al cielo, se vaya pues, al cielo bien comido y tal, ¿no? Y hay ejemplos entonces, increíbles, ¿no, sí, Juan? Hay algunos que dicen, entonces yo quiero una mujer. Así que... Eso no se puede, ¿no? En el siglo XIX hay algunos que montan un cirio en la cárcel, es decir, montan una especie de reunión con los amigos, con mujeres, con vino, etc., y tiene que intervenir el obispo de la diócesis para decir, acabemos con esto, que esto no es cristiano, ¿no? Porque mañana este hombre va a estar en presencia de Dios. Pero en general se le da a comer lo que él pida. Y entonces, bueno, traen del restaurante de donde sea, traen, algunos piden marisco, otros chocolate, otros piden un puro habano, es decir, que eso es, y se le da, esa gollería se le da al reo en la noche anterior. Y Juan cuenta incluso, comió perdiz, bizcochos borrachos, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Bueno, es un breve repaso, se podría hablar, porque Juan, en compañía de Isabel Castro Latorre, hacen un viaje tremendo también por otros... artilugios de tortura, que si ustedes quieren, pero es durísimo, hablaremos. Juan lo hace con esta tranquilidad del auténtico historiador que ha planeado sobre las cosas. Y ojo, que he investigado, ¿eh? Que aquí hay documentos gráficos que yo no he visto jamás, si en alguna obra tuya había visto algunas cosas, pero hay documentos gráficos nada conocidos. Es verdad que no son para todos los públicos, es tremendo, pero es parte de la historia, ¿eh? Garrote por garrote, garrote por garrote, y él lo dice con esta frialdad. Yo la única vez que he visto la sombra del garrote, estuve un par de días que no podía... Bueno, estos enfardelados es impresionante. Juan, libro durísimo, pero así es la historia, tiene esta cara B. Y quédense con eso, como pasa con la Inquisición, y Juan lo sabe mejor que nadie, cuando uno ve... Es verdad que es impresionante, los tres verdugos españoles, aunque hubo uno más que bueno, pero los tres últimos verdugos... que ejecutarían 100 personas entre los tres, más o menos, aproximadamente, sí, ¿no? Quizá menos de 100. Quizá menos de 100. 70, aproximadamente. 70. Y comparado con lo que hemos visto de París, Londres... No hay color. Pasa un poco como la Inquisición. Y, sin embargo, en esos países siguen vendiendo lo del verdugo español y el garrote, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, nos ponemos una sonrisa porque sabemos que es muy fúnebre el tema. Pero es un auténtico tratado, una auténtica tesis, ¿eh? Que viene a coronar, creo yo, toda una línea... iniciado hace mucho tiempo por algunos investigadores que se dieron cuenta de cosas. Yo me estoy acordando de aquella serie, ¿te acuerdas, Juan? La huella del crimen, cuando Higinia Balaguer, la criminal del famoso crimen de Fuencarral, es ejecutada en plena plaza y recordaban, pues eso, toda la picaresca de las personas, incluso de alta alcurnia, alquilando las habitaciones, tomando el té con pastas, mirando la ejecución. Y es hace un siglo. Sí. Juan, de verdad, un placer. Y ojalá puedas venir por aquí y contarnos muchas más cosas. Porque si hay alguien que bueno, es una auténtica piedra de sabiduría en este país,
es eres tú y lo sabes, de nuestra admiración hace muchos años. Gracias. Muchísimas gracias, mucha suerte gracias. Y seguiremos hablando. Gracias, muchas Juan. Gracias. Impresionante, impresionante de verdad. Yo me quedé. Son de esos libros que te paralizan. Tuve que llamar tanto a Javier como a Juan y decirles, estoy conmocionado. Y hemos contado una minimísima parte de la investigación de nuestro amigo. Continuamos con más cosas en Cuarto Milenio.